Desde que Sonic pasó de esto a esto, parece que siempre hubo un interés por el mundo abierto. Sonic Jam, Sonic Adventure, Sonic 2006 y Sonic Unleashed son juegos que medianamente traen esta cosa. Sonic Jam termina siendo el más rarito porque en realidad es un recopilatorio de 4 juegos, al cual por algún motivo le pusieron un par de misiones donde puedes explorar un poquito el mundo y ver una que otra cosa extra. Y no está mal siendo el primer juego así y encima para la Saturn. El segundo vendría siendo Sonic Adventure, y de acá en adelante serían casi todos iguales. Cuando se habla de mundo abierto, uno piensa en cosas como GTA, donde cada misión toma un espacio en todo el mundo que tiene el juego. En los Sonics podés hacer una que otra cosa, pero básicamente no son más que un selector de niveles. Explorás un poquito, hay un puzzle, lo resolvés, entras al nivel. Pueden variar un poco, como que en Adventure tenés emblemas, que básicamente son un logro, y te da un poquito de ganas para seguir explorando más y juntarlos todos. En Unleashed tenés las medallas, que son fundamentales para seguir en el juego, y en 2006 sinceramente no me acuerdo. Hacer un Sonic mundo abierto sería difícil. Ya de por sí hacer un Sonic normal es difícil. Entiendo que hacer un juego, programarlo y todo es complicado, pero imagínate el caso de Sonic. No tenés que hacer simplemente un plataformero, sino uno que sea rápido, pero al mismo tiempo que no sea uno plano. Tenés que encontrar un balance perfecto entre velocidad y plataformeo. Y en los selectores de niveles de los juegos que dije, por lo general, la velocidad está capeada. Así que bueno, rápido, rápido no es. Pero todo esto no quiere decir que hacer un Sonic mundo abierto es algo imposible. Esto no es un juego del Sonic Team, ni de Sega, pero es algo que vale la pena mencionar. LEGO Dimensions es un juego del que no tengo ni puta idea, pero por lo que tengo entendido tiene muchos DLC y cada uno tiene su propia historia con los personajes que trae. Hay uno de Sonic donde cuenta una historia simple y bonita, con uno que otro guiño a cosas de la saga. El juego es básicamente pasar entre nivel y nivel y nivel y nivel y nivel, hasta que lo terminás y te vas bien a la reputa que te parió. Excepto que no, porque ahí no termina. De hecho, acá viene lo importante. El postgame de este jueguito es un mundo abierto donde tenés misiones para hacer, todas con muchos guiños a la saga, pero demasiados. Tenés a Shadow con un arma, a Knuckles cantando su propia canción, e incluso las interacciones entre personajes también son un guiño. Tenés a Sonic hablando de que alguna vez ves una princesa y que no se acuerda, refiriéndose muy directamente a Sonic 2006 y su final. E incluso llegan a meter boludeces como Tails Doll. Y el mundo abierto no son niveles aleatorios, creados exclusivamente para este juego. Son niveles de los juegos originales, pero adaptados en un mundo abierto, donde te podés mover, correr y saltar para prácticamente cualquier lado y hacer lo que se te cante bien el orto. En los fangames también se probaron estas cosas y quedaron muy bien. Hay dos que me gustan. Uno es Sonic Utopia, que aunque me parezca vacío y sea de una sola zona, aún así muestra lo que Sonic tiene para hacer en un mundo abierto. El otro se llama Sonic Island y salió el año pasado. A diferencia del anterior, este es con el Sonic moderno, así que obvio la jugabilidad va a ser diferente. Pero por algún motivo lograron la forma de adaptarlo para que al mismo tiempo tenga jugabilidad medio clásica, poniendo cosas como el Drop Dash o el Spin Dash, siendo que últimamente el Sonic moderno ya no usa más el Spin Dash. Y ahora yendo un poquito más a lo personal, algo que siempre se me viene a la cabeza es la jugabilidad de Sonic Lost World, pero adaptada y mejorada para un juego mundo abierto. La verdad es que quedan dudas si el Sonic Team algún día va a planear hacer un juego completamente de este calibre. Y aunque es muy probable que la respuesta sea no, vale la pena soñar. Aunque lo que nadie sabe es que en realidad sí hubo un juego así. Me vienen informando de último momento que hubo un juego que nomás se vendió en la región de Perú 44, porque según la compañía los demás países no estaban preparados para soportar tal maravilla. Ese juego es... ¡GTA Sonic, papá! Disculpame, capo, más es un cortecito piola. Pero yo quería el corte del CR7. Ahí está, ahí queda re piola. Me gusta, me gusta. Nos revimos. ¿Qué? ¿Qué mierda pasó? ¡Ah! Morite, morite, la concha de tu madre. Morite, menos mal. Bien. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué juego de mierda!